debería llegar a la final y menos ganarla? Claro. Bueno, aquí está la respuesta de este confesionario. Mire, ¿quién no tiene que ganar? Ahí está. Creo que la Pancha, por seguridad frente al escenario. La Pancha. Está entre el Coto y la Pancha, ¿quién no debería quedar? A la Pancha, yo creo que ella se la ha jugado harto ahora. Ya perdió el miedo en el escenario. Y el Coto lo encuentro también un poquito quedado. La Pancha, creo que yo siempre le he aconsejado, le he dicho que cada actuación de ella es una oportunidad. Y ha tenido muchos fajones. Ha demostrado una buena participación, pero se ha caído cuando menos debería caerse. Coto, siempre le han criticado lo mismo del escenario. Como que todavía no cumple. Como que tiene esa deuda con el escenario de entregar más de lo que él puede. José Luis Quijá va por un cuento de interpretación porque él igual baila bien, se maneja, tiene buena técnica, todo, pero va por un cuento de interpretación, de carisma. Francisca López no llegó al confesionario. No llegó. ¿A dónde andaba usted? ¿Pero cómo? Ensayando. Sí. Una de las más nombradas. Eso es un estímulo, me imagino, un desafío para demostrar lo contrario. Sí, pero estoy con todas las pilas puestas, tengo buenos trabajos para presentar, así que no, bien. Bien, y si eso es su opinión, la respeto, pero bien. ¿Está bien? Sí. ¿Usted no quiso llegar al confesionario o no llegó? No. ¿O no quiso contestar? No. Cuénteme la verdad. No, es verdad, no alcancé. ¿Usted también estuvo lo más nombrado? Sí, pero esto sirve para dar fuerza. ¡Da fuerza! Obvio. ¿Sí? ¿Usted llega el sábado a las 10 de la noche? Obvio que sí. ¿Llega? Sí, po. ¿Sí, señor? Sí. Ya. Ya. ¿Usted llega o no llega? Obvio que sí. ¿Sí? Sí, de todas maneras. ¿Tiene buenas presentaciones para esta semana? Muy buenos trabajos. ¿Sí? Ahí los van a ver. ¿Va a impresionar, Leticia, el jurado? ¿Sí o no? Sí, estoy con todas las pilas, así que con buenos trabajos, con altas fuerzas, así que voy a llegar. ¿Usted llega el sábado, señor? Sí, de más. De más que sí, dice él. Paulina, ¿usted que andaba escondida? ¿Dónde andaba escondida? En el baño. Ah, en el baño. ¿Usted llega, no al baño, sino que llega el sábado a las 10 de la noche? Claro que sí, estoy con todas las pilas puestas, así que ahí me van a ver en la calle. Seguro. Bueno, les voy a contar a ustedes que para relajarlos, ¿se acuerdan que cuando a Bárbara Muñoz le llegaron un libro de chistes imperdible para toda mujer, ¿cierto? Sí. Después le llegó un libro de chistes machista o feminista imperdible. Bueno, así es. Siguen llegando los correos electrónicos, se abarrotaron de todo tipo de manifestaciones.